con el apoyo del equipo de facultad que se ha levantado y apoyado, les invitamos a comenzar el primer encuentro del año 2014 con una oración. La identidad de nuestro colegio nos invita a tomar conciencia de la persona más importante en la unidad educativa, que es la persona del Señor Jesús y su palabra, que viene a creernos como somos, a saludarnos, a acompañarnos, a decirnos que en la formación de nuestras hijas y en la paz de nuestros hogares, Él tiene que estar presente, especialmente en un lugar como este. Siempre iniciamos todas nuestras actividades con una oración, reconociéndole a Él como el Señor y el centro de nuestro proyecto educativo. Buenas tardes, hermanas y hermanos. La paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes. La verdad es que hablar con una oración de inicio de año es siempre una cosa muy simple. Yo diría que voy a hablar un texto que es el texto del día. Y ya el colegio me pidieron por favor con Arturo este texto que tengo orado. Me cambiaron. Así que yo les voy a compartir un texto que es maravilloso, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, famoso, capítulo 10. Nada más perfecto que el amor. Aunque hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que repite. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para mover montañas, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo, e incluso sacrificara el cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no piensa mucho, no aprende y se infla, no actúa con fuerza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se deja de injusticia, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá saber más que el amor, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un gran espejo y hay que mirarlas. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco las partes, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres. Pero la mayor de estas tres es el amor. Si yo tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor.
Hermanas y hermanos, esta es palabra de Dios. Bien, compartir una breve reflexión. Que pidieron sea breve, procrearse. El texto que hemos escuchado es maravilloso y ojalá podamos tenerlo presente unas cuantas veces en el año, porque lo vamos a necesitar. Y lo vamos a necesitar con nuestras vidas. Lo vamos a necesitar porque vamos a tener que alimentarnos de este gran texto como matrimonio, como papá, como mamá, como abuelitas que crían, como tías que crían. Las familias hoy día no necesariamente están siendo papá o mamá hijo, sino que están siendo mamá sola, papá solo, por los niños y las niñas están criando por otro familiar o alguien conocido. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos en este texto y afirmarnos en la vida. Porque si María no hubiera aceptado por amor este gran sacrificio de decir sí, acepto, nosotros hoy día nos tenemos con Dios en el nombre del Señor. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo de cuaresma, yo tendría la razón de ser que pusiéramos la palabra como nuestro soporte de vida. Y pensaba delante de él, Padre, porque cuántas veces nos hemos cuestionado dónde está situada nuestra sede. Ustedes han percatado que nuestra sede del Romano Pontífice está, ¿dónde está? ¿En qué ciudad? No escucho. En Roma. En Roma, ¿cierto? Y Roma, si vamos a la historia, es la ciudad de las siete colinas. Siete colinas, vamos a ver el número siete. Siete colinas donde una loba amamantó a Rómulo y a Remo. Siete colinas donde están insertas las siete parroquias que fomentan y alimentan y nutren en oración a Santo Padre. Y con esto termino. Prometí ser breve. Durante un tiempo se nos dio mucho esto de buscar las cosas a la vez. ¿Se acuerdan? Bueno, y cuando el padre quiere lo que pasaba y escuchaba. Hoy día me invito a hacer yo el siguiente ejercicio. Veamos el texto que hemos leído. No hay nada más perfecto que él, amor. Y yo, si lo vemos a la vez, ¿qué es lo que dice? Amor. Es el nombre de mí. Muchas gracias por su hermosa palabra y el mensaje que nos dejó. A continuación se dirigirá a ustedes solo de la Castilla Torres, representante legal de nuestro liceo, quien les saludará y dará a conocer a ustedes los antecedentes financieros del año 2010. Simplemente agrego este texto, ¿por qué lo hemos querido tocar hoy día? Porque
desean estar con amor. Y por eso tiene sentido que estemos aquí esta tarde. Estamos aquí para compartir, ¿verdad?, esta cuenta pública que nuestro liceo hace para dar a conocer los avances, tanto en la parte financiera como en la parte pedagógica de nuestro liceo. Y como el tiempo es muy restringido, vamos inmediatamente a mirar. Lo primero que queremos mostrarles es algunas inversiones que hemos hecho durante este año, el año pasado, en el 2013. Se hizo una limpieza y una reparación de los pasamanos del colegio. Estaba muy deteriorado, con los sueltos, se repasaron, se lijaron, se afirmaron para dar seguridad a nuestras niñas. El año 2013, desde enero, comenzamos a poner cerámica en la enseñanza básica y esto nos hace un ahorro en dinero, en pintura, que es bastante notable, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que estar pintando cada año nuestras paredes, ¿no? Y además sirve a las chicas para pegar sus afiches, sin dañar los muros, y esto también, como digo, es un ahorro para el liceo. Entonces, pensando en esa proyección, adelante se puso cerámica en los tres pisos de la enseñanza básica. Así que, lo que nosotros hoy día vemos que está realizado. También se hizo el gimnasio en su originalidad, era plomito. Hicimos la alegría. Era un plomito, era un celestito plomo, algo así, ¿no? Entonces lo hicimos pintar y dar vida, y cada vez hemos ido negociando nuestro gimnasio, ¿verdad? Se hicieron algunos arreglos de pintura, ahí está trabajando. Cosa que también este año se repasó el gimnasio. Después se hizo la pintura de una caja de escala de la enseñanza media. A ver, ¿verdad? Se repararon las comas antes de deslizarte en las escaleras y en algunos pasillos. Se repararon las entradas que están aquí afuera en el patio de la enseñanza básica. Se lijaron y se volvieron a tapizar, a reparar. Se prepararon las ruedas de las gradas que están en el gimnasio, que estaban rotas. Se hizo el techado y la regla de una bodega donde guardábamos los materiales. Sillas que no ocupábamos, mesas, estas mismas sillas que se guardan, que se sacan, ¿verdad? Y esa bodega se llovía completamente. Se está haciendo, se continúa el arreglo con las jardineras del parque, que también es un lugar muy querido por nuestras chiquillas, ¿no? Y que goza. Se hizo un vitrificado en la sala del directivo y de pintura de esas salas. Se hizo un vitrificado en la sala que da la biblioteca básica. Se vitrificaron las oficinas también de la comunidad escolar y orientación. Ahí está la biblioteca, la otra biblioteca. Se hizo una pintura y se arregló el patio que usan los docentes. Se renovaron las señaléticas de prevención y seguridad del liceo. Las gomas que habían aparecido. La pintura del cielo, los programas de la enseñanza media que estaban muy deteriorados, se arregló el baño de básica y de media. Y aquí yo aprovecho de pasar una visión muy cortita. Eduquemos a nuestras niñas a cuidar. Lamentablemente nosotros, yo no les miento, yo creo que está la señora de Nostra que nos dice, la verdad, cada cuánto tiempo tenemos que agarrar las tapas, porque las niñas se suben en el cumple. Entonces cada vez, cada dos meses, estamos agarrando vueltas, tapas, pero esa educación viene del hogar. Así que yo los animo a que nos ayuden. Se arreglaron las pinturas de los canteros de la enseñanza media.
Pero pensamos que un sueño que tenemos, que todavía no lo completamos, que son los casilleros para la enseñanza media. Años atrás hicieron todos los casilleros para la enseñanza básica. Y ahora queremos hacer un casillero para la enseñanza media. Hicimos, alcanzamos a hacer dos salas. La idea es hacer, seguir poniendo cada sala los casilleros para la niña. Se arregló el punto de ahí con un colero. Se compró un control de los juegos para los profesores y para la portería de sala de profesores. Se hizo la compra de un mobiliario nuevo de algunas salas. Se fabricaron estos materiales que están usando también, que la niña les sirve mucho para las exposiciones cuando viene gente de afuera. Bueno, y otros también podría ser muy largo de enumerar. Bien. Quiero destacar que el Centro de Madre nos ayudó con un aporte de 2.500.000 y con eso también pudimos modificar y entrar en unas salas de pintura de la enseñanza básica. Bien, ahora vamos a pasar a algo que hemos creado. Son los cubos. Aquí me va a ayudar la señora Nina. Yo comienzo con los ingresos. Esta hojita se está entregada a cada profesor jefe que la va a poner en la sala. Si ustedes se meten a nuestra página web, va a estar levantada esta información en nuestra página web. Yo comienzo diciendo que los ingresos de este año, del año 2013, fueron la subvención escolar que recibimos por el Ministerio en el año 342.621.000 pesos. Voy a leer todos los números porque es muy horror. Financiamiento compartido, 216 millones. Una solución para aguinaldos, porque esos aguinaldos ingresan pero también salen. Son 4 millones de residuos y algo más. Bono de otras leyes de RP, también ingresan al colegio pero van inmediatamente en salida, 32 millones y algo más. Por actividades recibimos 5.151.500 pesos. Después vamos a ver cómo va, digamos, el ingreso. La matrícula, 1.881.000, por barras sencillas, ahí ustedes pueden ver. Material, por material recibimos la matrícula, un ingreso por material. El año pasado fueron 2 millones que recibimos. Después van a ver cuánto se ocupa el material. Acá hay que ver las culturas, acá está el casino y el kiosco, en lo que recibimos 2 millones por año, reembolso por fotocopias, biblioteca, 1.500.000, ofertas recibidas, 433, el aporte de nuestra provincia, que nos ha auxiliado cuando hemos tenido la necesidad, 9 millones, eso hace un total de ingresos de 629.192.564 pesos. Ahora vienen con los ingresos, que la señora Lina nos va a decir, no del detalle, sino algunas cosas más importantes, porque esta información la van a tener en sus manos en la página web. Bueno, los ingresos de los servicios básicos están a la vista, y como todas las ciudades, evidentemente son mayores a cada uno que tenemos en nuestras casas. Y son normales, tener muy necesario para gas, luz, agua, que hacen una cifra de alta de 10.900.000 pesos. Ahora, más, un poquito más.
usar el rey con 10, el rasgo hacia su pobre, por su manera, también por manejar nuestros sueldos. Entonces, esos gastos son también bastante altos, 18.313.132. Otros ingresos tienen que ver con el pago de horarios a las personas que trabajan para nosotros, trabajos externos, ya sea de cultura, de reparaciones, bonos, leyes, finiquitos, están las remuneraciones, que quiero detenerme ahí un poquito. Hice una suma de los ingresos del dinero más el financiamiento compartido. Eso suma 558.736.297. Los sueldos que ustedes allá, la remuneración de los profesores administrativos y asistentes de la educación, suman 440.876.696. Tenemos un excedente de lo que ingresa, ¿no es cierto?, de 117.856.601 pesos, que es lo que queda a nosotros para autofinanciarnos con los gastos de servicios básicos más los ingresos mensuales que acabamos de ver, de materiales didácticos y otros. También me gustaría hacer un paralelo entre el gasto que tenemos nosotros de las actividades programadas. Nosotros pagamos a los profesores alrededor de 12 millones de pesos, ¿ya? Y en sueldos a los profesores que hacen los talleres. Y entra, por pago de ustedes, alrededor de 5.151.500 pesos. O sea, quedamos bastante endeudados, ¿no es cierto? Yo me pongo en el lugar de ustedes como apoderado hacia el colegio. El colegio aporta aproximadamente 7 millones. Creo que no va a provocar entrar en más detalles porque también van las cifras. ¿Cierto? Este año nosotros quedamos con un déficit de 5.666.861 pesos. Sorberta va a hacer una mirada hacia atrás de cómo hemos terminado en años anteriores. ¿Ya? ¿Puedes, Manuel, correr un poquito más allá? Porque hay otras cifras ahí. Eso, ahí tenemos la suma de los gastos básicos, los gastos de operaciones, más otros gastos que son remuneraciones, todo lo que estamos viendo en este momento, material, etc. Da un total de 639 millones, ¿verdad? Y después tenemos los ingresos, los gastos básicos, y este año quedamos con un déficit de 5 millones. Voy a pedirle a Manuel que vaya a la hoja 3. Y ahí tenemos un cuadro comparativo, si puedes correrte un poquito, por favor, que se puedan ver los años. El primer año, ¿verdad?, quedamos con una pérdida de 217 millones. El año 2011, 145 y algo más. 2012, 40 millones. Y este año nos merecemos un aplauso porque tenemos solo 5 millones. Por el momento, porque no sabemos cómo va a venir la cosa, ¿verdad? Si se habla del copago, ¿verdad? Que Dios lo que viene en el futuro y cómo lo vamos a enfrentar. No lo tenemos claro con nadie, ¿verdad? Pero sí, el esfuerzo de ustedes ha valido la pena para ir ordenándolos, para ir poniéndolos al día, también con nuestras deudas, porque hemos tenido que ir pagando esas deudas que teníamos de millones de los años anteriores. Por lo tanto,
importantes, yo los quiero felicitar. Vamos a Las Vegas, que es un dato también importante para ustedes. En el 2013, por las becas del Ministerio, nosotros recibimos 16 millones. Siempre el Ministerio aporta algo por becas. Y el colegio dio 7 millones enteros. Entonces también es un esfuerzo que se hace de acompañar a las familias que pasan a veces momentos difíciles, pero que también hemos comprendido en el tiempo que esos tiempos difíciles no pueden durar toda la vida. Yo lamentablemente quería traer hoy día una hermosa carta, una maravillosa carta que recibí a final de año de una familia que tuvo beca por 2 años y que me mandó una carta muy agradecida diciendo: en este momento nuestra situación económica se descoloca y nosotros queremos agradecer al colegio el apoyo, pero que este beneficio ahora vaya para otra familia, para otra niña que lo necesita. Ojalá que todos nos pongamos en esa línea. Bien, esa es nuestra cuenta pública financiera, la van a tener en los cursos, está puesta en la página web. ¿No? Muchas gracias. Dejo con ustedes a la directora pedagógica, la señora Carmen Luz Miranda, quien nos dará el informe de aspectos relevantes de la gestión pedagógica del año 2013. Concluirá su intervención con la presentación de los nuevos profesores. Algunos son de trabajo.
utilizar también esta valiosa herramienta fuera de nuestro colegio. En el trabajo pedagógico en el equipo se siguen fortaleciendo los equipos de trabajo para elaborar celebraciones, fiestas. También se fortalece y se solicitan metas departamentales y se promueve el trabajo en el equipo, especialmente en los cursos. Y en integración de la familia y la comunidad, dentro de muchas actividades que hay para integrar a las familias, liderar el centro de padres, también tuvimos una actividad muy bonita que fue para apoyar la implementación y la organización del proyecto educativo, que fue una asamblea dialogante, y que invitamos a apoderar todos los cursos, de una experiencia muy buena. Y y el equipo pastoral que se preocupa de organizar todo en la columna respetada del colegio, toda la vida pastoral del colegio. Las actividades extraescolares, que aquí se llaman Movimiento Juvenil Salesiano, que tiene el CCI. Hay muchos talleres pastorales, deportivos, y también este año vamos a incorporar talleres pedagógicos a solicitud de ustedes. Dentro de ellos, taller de inglés, taller de matemática y taller de PSU. En orientación y psicopedagogía, contamos con un excelente equipo de trabajo que está constantemente mirando las metas del colegio para elaborar sus propuestas. El año pasado se destaca la actividad realizada con los abuelitos y la secretaria. Comunicación, que se encarga de toda la implementación, de toda la actualización de nuestra página web, de cubrir los eventos y de mantener también todos los equipos en buen estado. Convivencia escolar, ¿verdad? Que se fortalece con sus mediadores escolares y el año pasado los encargados participan en jornadas de actualización. Un centro de padres que se preocupa por el bienestar de todas que se preocupa también por la recreación que nos ofrece talleres, que nos ofrece actividades como la fiesta costumbrista y también una actividad muy bonita que se llama los papás Bayer, que es una actividad de acogida. Y un centro de alumnas que también está coordinando junto con el equipo de pastoral actividades de liderazgo para los mismos momentos. Y aquí está lo más importante, nuestros resultados. En general, nuestro índice de aprobado siempre es alto. Las niñas que aprobaron en este colegio son muy pocas porque los equipos de trabajo están siempre colaborando para sacar adelante a las niñas. Y el año pasado, reprobaron 3 alumnas y se retiraron 12 alumnas por distintos motivos. Traslados, más de alguna no se acostumbró. Y la mayoría fue en realidad por traslados y por cambios de domicilio. Y el calendario escolar, que más de la, del gobierno del Ministerio de Educación, se cumplió en su totalidad. Nuestro colegio no asiste a pagos ni nada de eso. Si alguna de sus hijas les gusta participar en estos eventos, debe ser exclusiva responsabilidad de ustedes. ¿Por qué nuestro colegio participa? Porque nosotros atendemos a niños menores de edad y tenemos que protegerlos, ¿ah? Independientemente de las causas y de todos. Pero si usted desea que su hijo participe, entonces usted acompaña a los colegios. En los resultados educativos, en el CINCE tuvimos mejores en lenguaje matemático, bajamos en ciencias, en historia nos mantuvimos. En segundo medio subimos el lenguaje y matemáticas mucho más subimos. Es decir, queremos estar en ese proceso de ir subiendo cada año, uno, dos, tres, diez, y bueno, pero ellos siempre subimos. En PSU subimos 9 puntos en lenguaje, 17 en matemática, bajamos en ciencia 5 puntos y en historia subimos 29 puntos. En tercero medio de inglés, estuvimos a nivel nacional
poquito más y el poco más es más ocupado. Pero con las similares está ocupado, así que es un desafío grande que tenemos que hacer de poder superar nuestros resultados en inglés. Y satisfacción en el sistema institucional, que fue la autoevaluación en la cual ustedes participaron, no hubo ninguna área insatisfactoria. Todas las áreas sumaron sobre 3. Y se tiene que ir a dos lugares, primer y segundo lugar. Estamos muy contentos porque la primera autoevaluación no nos había ido muy bien. Este informe completo está en nuestra página web para que ustedes lo revisen. De las metas, tenemos 3 metas logradas, tenemos una meta lograda que es la de resultados educativos y la meta en relación con padres y profesores que está en proceso. Y que este año hemos incluido también algo importante para poder superar esa meta. Para 2012, seguimos con la meta de mejora de rendimiento, esa no queremos. Y aquí está lo importante, papás, lograr un 80% de asistencia en reuniones de apoderados. Hay cursos que es muy triste ir o asistir. Nosotros nos necesitamos acá. En conjunto educamos a las niñas. Mejorar la asistencia de las niñas en relaciones. Yo les decía a los papás nuevos, una de las cosas que establece la Ley General de Educación es que los colegios pueden vincular a una alumna que no se identifica con el proyecto educativo del colegio. Eso lo dice claramente la Ley General de Educación. Y una niña que no asiste a la celebración, que no viene a la clase porque hay una celebración, son niñas que no están de acuerdo con nuestro proyecto. Queremos ver qué pasa. También seguimos incluyendo la identidad salesiana, pero bajo la ideología disciplina, voluntad y responsabilidad. Y mantener la cordialidad y el respeto. Tratarnos como personas, sabernos escuchar, que eso ayuda mucho. ¿Y cuáles son las líneas de acción? Seguir trabajando en la integración de padres empoderados, acompañar a los docentes, tenemos un proceso de evaluación docente, accesible, modificable y perfectible para acompañar, retroalimentar y interpretar a quienes se vamos a llevar. Información oportuna de todo lo que sucede en el colegio, capacitación docente interna y externa, consolidación del plan administrativo y financiero, articulación curricular entre niveles de enseñanza, análisis comparativo de resultados, queremos profundizar, queremos compararnos con el colegio del lado, con el de la comuna, con el nacional, y tomar conciencia de esas diferencias. Y aquí algunas imágenes de las actividades, fe vocacional, visitas a universidades programadas por el Departamento de Orientación, la OCDE del Favorito, que tratamos de mirar en ese día, la Secretaría Familiar, una actividad muy bonita que organizaron, que organizó el Departamento de Orientación. Y la caminata organizada por el equipo de pastoral, la caminata de la Orientación. Y las diversas actividades, misas, celebraciones, la ceremonia de incentivos para los docentes y los premios, también de Javier, que salió en primer lugar en una conferencia de finalidad, las barras que se lucen, mini barras, barras serias, todas con premios. A veces nos faltan más para recibir tanto premio. Pero esto lo logramos todos. El Centro de Padres, elegido democráticamente y liderado por la señora Claudia López Mesa, finaliza su periodo. Por esta razón, solamente presentará a ustedes a los nuevos candidatos, las personas que electas asumirán el periodo 2014.
El Centro de Padres nos hace un gran aporte como colegio. Y el aporte consiste en buena voluntad, en presencia, en entusiasmo, en sacrificio para compartir con los papás y aportar su cuota de arena a nuestro proyecto educativo. Tenemos Centro Padre que está terminando y por eso yo quiero invitar a este Centro de Padre que está terminando, la Claudia y todos los papás del Centro de Padre que están aquí presentes, por favor que vengan acá en este momento, porque yo creo que ellos merecen con que
También quiero invitar a don Arturo Trejos, que nos habrá ayudado a pasar y a orar al inicio de esta asamblea. Este papá se va a presentar como pastor de nuestro centro de paz. Carolina, Carolina.